enormes. Ya se han hecho las primeras vacunaciones masivas de la provincia, están preparadas para suministrar 4.100 dosis diarias. Los mayores de 80 años comienzan a respirar también estos más tranquilos. Los escuchamos. Llegó el día, todos llega ahí, todos llega. Esto lo esperábamos como agua de mayo. Y además los mayores que estamos de alto riesgo, parece que hoy dormimos tranquilos, estamos felices. Problemas mayores en la bahía tiene Airbus. Precisamente los sindicatos han lanzado hoy al presidente de la compañía en España su rechazo al cierre de la planta de Puerto Real. Consideran que hay alternativas para mantener la actividad con una reorganización del trabajo mientras pase esta época difícil de la pandemia. Así nos lo explicaba el presidente del comité de Airbus en Puerto Real, Juan Manuel Trujillo. Dado que el porcentaje de ajuste aplicado a las plantas de Airbus comercial es desproporcionado con respecto al que se ha aplicado en Francia y en Alemania, y que por consiguiente no vamos a permitir en modo alguno que en España se desmantele el sector aeroespacial. Y a punto estamos de entrar prácticamente en marzo, que es el periodo de escolarización, así que padres y madres de un colegio en concreto de Cádiz, el Colegio Reyes Católicos, se han concentrado esta mañana ante las puertas del centro porque quieren un encuentro con Educación para aclarar cuál es el futuro del programa de bilingüismo. Dicen que un 30% de los alumnos no podrán seguir su formación de francés porque no podrán acceder al único instituto también bilingüe de esta ciudad. Dormimos tranquilos, estamos felices. Problemas mayores en la bahía tiene Airbus. Precisamente los sindicatos han lanzado hoy al presidente de la compañía en España su rechazo al cierre de la planta de Puerto Real. Consideran que hay alternativas para mantener la actividad con una reorganización del trabajo mientras pase esta época difícil de la pandemia. Así nos lo explicaba el presidente del comité de Airbus en Puerto Real, Juan Manuel Trujillo. Dado que el porcentaje de ajuste aplicado a las plantas de Airbus comercial es desproporcionado con respecto al que se ha aplicado en Francia y en Alemania, y que por consiguiente no vamos a permitir en modo alguno que en España se desmantele el sector aeroespacial. Y a punto estamos de entrar prácticamente en marzo, que es el periodo de escolarización, así que padres y madres de un colegio en concreto de dos se han concentrado esta mañana ante las puertas del centro porque quieren un encuentro con Educación para aclarar cuáles.